Quién sabe, no, más bien está levantado, yo creo que las raíces de los árboles. Aquí hay hasta madera, güey. Ahí hay como cuarzo. Hay como cuarzo allá adentro, güey. En un agujero que está ahí en la orilla. Tiene este. Me dieron permiso. Vamos a bajar a un sitio donde es la unión de dos ríos. Vamos a bajar a ver también otras ruinas que son parte de la ex hacienda. Era una hacienda de beneficio donde se procesaba la plata de aquellos tiempos de los españoles, que cerró posteriormente después de la época de la revolución y pues quedó abandonada en ruinas y es parte de la historia de esos lugares. Un saludo a toda la comunidad de Tecolista. Ya por allá adelante va Doctor Detector, Pelón Detector. Eso es lo padre de salir en las búsquedas, más que nada conocer los lugares, ¿no? Los diferentes sitios. Y pues bueno, pues aquí seguimos. Por allá está Pelón Detector. Vamos a continuar. Llevamos como unos 10 minutos bajando. Lo pesado va a ser al rato la subida. Pero bueno, dicen que vale la pena el venir hasta acá. Pues estamos casi seguros que así va a ser. Ya por ahí se escucha el río. La verdad es que este par de días hemos tenido unas buenas aventuras. El día de ayer cuando encontramos la gallina esa con el ritual. De hecho, por ahí hay una de las cascadas donde colocaron un cartel que decía prohibido hacer rituales. La gente nos decía que últimamente han estado haciendo muchas porquerías por ahí de magia negra y eso. ¿Eh? No sabemos si... Se me hace que el camino era el de aquel lado, güey. Ahí donde le dije a Gary que me vaya a meter por allá. No, pues tú ya bájate. ¿Cuál otro camino? De allí donde estaba yo, güey, que me iba a dar la vuelta para allá.
Yo no lo vi. Sí, hay uno abajo. Más o menos por Gabo Lucas, para acá derecho, ¿va? ¿Quién agarró para acá? Es que acá se veía, güey, que venía el camino así para abajo, güey. Hay que bajar. Mejor nos regresamos, güey. No, porque qué tal si no es el... abajo loco, loco el río, güey. Pero si antes era allá donde están las ruinas, güey. Bueno, pues aquí la gente. Solo hay que ver si es por acá. Pero bueno, como les decía entonces ayer, ay, hemos tenido buenas aventuras. Y pues bueno, aquí seguimos. Vamos a ver si es acá abajo o si no, lo vamos a tener que volver a subir una parte. ¿Vale? Ahorita nos vemos. Saludos. Y bueno, vean, compañeros de Tecnoristas, los maravillosos lugares. Hidalgo, el mirador del Chico. Pero bueno, vamos a continuarle. ¿Para qué se avientan a venir por acá si no saben qué era el camino? Bueno, pues aquí seguimos. Allá atrás vienen aquellos espantados porque no saben si caminas por acá, pero pues ya ni modo, ya estamos aquí. Vamos a seguir con la aventura. Estamos perdidas, como dije la pinche jota esa, ¿no? Bien. Claro. Bien, amigo tesoro, qué bonito es lo bonito. Bueno, miren lo que encontramos aquí ahorita en el camino. Nos habían dicho que había una cueva, y efectivamente, pero pues es una cueva realmente pequeña. Solamente es una cavidad. Hay algunas pinturas, un poco de cisne, una caja con basura. Gente que entra a hacer el baño. Y bueno, es parte de las aventuras que llegamos a encontrar. Un saludo a todos allá en la comunidad de Turista, de Zona Azteca, todos los colegas de México de Azteca. Un saludo. Seguimos aquí en la aventura. Y bueno, parece que ya llegamos a la otra zona de ruinas, en la misma ex hacienda. Veníamos en el camino correcto. Ahí están unos amigos que habían acampado el día de ayer. Estaban en la parte superior, pero se quedaron acá, acá abajo, de donde subimos hace rato. Vean esto, impresionante. Era parte de la hacienda, por ahí vemos una. Ahí donde está la fecha, mira, 1891. ¿Lo vieron? Ahí está la fecha. Ay, se aguanta así como para estar metidos en la pocillita, ¿no? Sí. Y esta sale de acá, brota de abajo, ¿no? De la montaña. Ahí venía como una viga, yo imagino aquí. Se ve todavía la parte de la madera. Estoy seguro, es, parecen, bueno, pueden ser insectos. Son como conchas incrustadas, pero no estoy muy seguro. Digo, la zona también es fósiles. Sí, 1891, güey. Y esa brota desde abajo, sí, ¿no? Sí, güey, es el manantial, güey. Sí. Vale.
un saludo a la comunidad México Directa. Acá en la aventura. ¿No trajiste la manta? Sí, viene acá adentro. Y bueno, vean esto. ¿Qué nos dijo? Mira, ahí arriba es un acueducto. ¿Es un camino o qué es? Es un acueducto. Pues hay que ver. Mira ahí. Nos habíamos fijado en la barda que está ahí abajo. Vean el camino con piedras de costado acomodadas. Imagínense, 1890 y tantos. La mano de obra para hacer estas estructuras. Eso es lo malo de la gente puerca que viene y tira aquí su cochinero. ¿Cómo tiran aquí la basura, güey? Mucha gente marrana. Y bueno, vean, aquí está parte del camino también que venía desde la otra parte. Yo creo que ese era un camino, ¿no? Sí. Me imagino, mira, ¿te fijas cómo allá había como vigas? Esa debe haber sido como un mirador de la misma gente que estaba aquí cuidando. Pero como sigue en pie todavía, bien sólido, ¿no? Uy. Bueno, parece que todavía baja. Mira, este era el otro camino, yo creo. Ajá. Bueno, pues está bien. Para el regreso. Ay, güey. Pues bueno, aquí seguimos. Un saludo a todos. Bueno, pues miren, me bajé el GoFind, dejé el ZX ahí arriba, porque está muy pesado para traerlo por acá. Y bueno, comenzando aquí a dar una pequeña búsqueda. Vean, está incluso afuera. A ver si alcanzan a verlo. ¿Ya lo vieron por ahí? De hecho, acá me lo marca entre basura y entre como aluminio. Y es un cartucho. Miren, ahí está. ¿Ya lo vieron? Es un cartucho como de 9 milímetros, creo, no, 7.55. Cartucho de bronce. Pues bueno, vamos a seguirle dando a ver si por aquí sale alguna monedilla española. Seguimos. Bueno, amigos, vean acá toda la parte del río. La verdad es que vale la pena venirse a quedar a acampar acá abajo. Vean nada más qué bonito. Los amigos se quedaron aquí ayer y dicen que estuvo muy tranquilo. Pero bueno, aquí seguimos. Pues aquí nos encontramos pasando una noche. No se ve nada. La lámpara del pelón detector. Teniendo una fogata. No se alcanza a ver. Estamos completamente a oscuras. Bueno, amigos, pues aquí andamos haciendo prospección nocturna. Ahí se ve el dock. Se ve su silueta. La fogata. Allá está Kino, ahí se ve. Acá está el Gabo. Y bueno, pues yo no me veo porque estoy manejando la cámara. Pero bueno, aquí está la fogata. A ver si me alcanzo a ver. Estamos haciendo una prospección nocturna.
en unas minas antiguas. Por ahí los aparatos que tienen para efectos paranormales. Vamos a ver qué onda, a ver cómo nos va. Y pues esperemos que no pasemos algún susto por ahí. Bueno, los saludo, pelón, y vamos a ver qué onda. Bueno, estamos en una de las entradas de la mina. Pueden ver ahí la Virgen. Vamos a hacer una detección nocturna con los aparatos. Este es el Ghostmeter. Si pueden ver ahí adentro cómo se ve parte de la mina. Esta mina la abren en el día, pero bueno, queremos hacer algunas pruebas aquí. Entonces vamos a poner el Ghostmeter para que interactúe y vamos a ver si algo sucede. Vean, ahí está la Virgen. Es una Virgen pues muy vieja en cuanto a la figura. Vamos a ver si hay alguna presencia. También tenemos el K2 meter y la caja de los espíritus. Pero lo que vamos a hacer es ponerla a ver si podemos captar alguna voz. Vamos a poner la velocidad. ¿Hay alguna presencia aquí? Ustedes pueden ver los meters, está el K2, está en verde. Cuando esto se mueve hacia acá, se detecta alguna presencia, pero pareciera que no hay, no se ve nada. ¿Hay alguna presencia aquí con nosotros? La caja de los espíritus lo que capta son sonidos a alta velocidad. ¿Hay alguna presencia aquí con nosotros? Entiende. Hola. Venimos con respeto a esta mina. ¿Hay alguna presencia aquí? Pareciera que no. Si se dan cuenta, el K2 sigue en una sola luz, igual que el 2 metros. Ya se detectó algo. ¿Hay aquí alguna presencia? Puedes encender ese dispositivo una vez si es sí y dos si es no. ¿Hay alguna presencia aquí antigua? Ok. ¿Es algún minero que falleció aquí en este lugar? Dice que no. ¿Es un alma antigua? Dice que sí. ¿Eres algún español o alguien que trabajó en esta mina? Ok, muy bien. ¿Y no puede descansar en paz? Sí. Ok. ¿Tú habitas en este lugar? Dice que sí. Ok. Pero no haces daño a las personas. Ok, está diciendo que no. Ok, muy bien. Bueno, ¿puedes decir algo en aquel dispositivo?
¿Cómo te llamabas? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por comunicarte. Vamos a seguir caminando. Lo que está aquí se queda. Y como pueden ver, pues efectivamente los dispositivos funcionan. Y esta es una antigua mina. Ahí está la entrada de Mina Guadalupe. Y bueno, vamos a continuar. Ahí está el carrito que viene del centro de Mineral del Chico. Y pues bueno, esa es parte de las minas que están alrededor de esta zona. Un poco más la cámara porque pareciera que tiene un falso. Pues bueno, no sabemos si esto realmente sea cierto, pero pues fue una prueba que hicimos en el lugar. Pues bueno, pues aquí seguimos.